Jóvenes granmenses de la Federación Estudiantil de la Enseñanza Media visitan por estos días lugares históricos relacionados con la epopeya que significó la lucha armada en la Sierra Maestra. Esta vez rememoran el aniversario del establecimiento de la Comandancia General del Ejército Rebelde en La Plata, en el municipio de Bartolomé Mazó, donde el comandante en jefe Fidel Castro Ruz pensó y concibió la obra creadora de la Revolución Cubana. Vivir la historia así de cerquita, estar, yo creo que es magnífico, y la juventud en Mazó tiene un compromiso inmenso con los sitios históricos. El contacto con la historia viva, donde cada piedra, cada trillo contiene una porción de lucha y sacrificio, a más de 60 años de la presencia del líder guerrillero planeando estrategias que se convirtieron en uno de los proyectos sociales más avanzados del mundo, fue oportuno para reconocer a estudiantes vanguardia del Instituto Preuniversitario Delfín Moreno Vázquez con la condición de joven 60 aniversario de la Unión de Jóvenes Comunistas. Para mí ha sido un gran orgullo estar aquí, compartir con las personas que me acompañan, y de verdad que me enorgullece haber estado en un lugar donde estuvo nuestro comandante en jefe Fidel Castro Ruz y por donde pasaron también los demás combatientes que lucharon junto a él aquí. Realmente es una experiencia única e inolvidable. Es verdaderamente una clase de historia. Es impresionante, es de verdad una experiencia única conocer la historia desde su seno, desde donde ocurrieron de verdad las cosas. Es motiva porque no es lo mismo estar en un aula y escuchar la historia de cómo pasó que venir aquí y vivirlo así. Eso de verdad que es impresionante, nos enorgullece. El Monumento Nacional Comandancia del Ejército Rebelde en La Plata arriba 65 años de haberse establecido en momentos de la guerra contra la dictadura batistiana y hoy se erige como lugar sagrado de la patria. Creo que vivir el momento es lo más espléndido que nos pueda pasar a todos los jóvenes. Aquellos que ya estamos bien separados del proceso de liberación, que no tuvimos el placer de construir estas instalaciones, solo nos queda hoy llegarnos hasta acá, visitarlo, caminar las instalaciones que hoy existen aquí y vivir esa historia que hace 65 años se hizo en este lugar. Todavía se escucha desde este lugar el mismo llamado al combate para consagrar espíritu y esfuerzo en favor del porvenir y defender la obra que lleva a cabo la Revolución Cubana por más de 60 años. Desde Granma, Elena Lienz, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.